En nombre del Comité GLIF de Coordinación de Madrid, os doy la bienvenida a todos y a todas. Agradecemos a los responsables de la Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, por ofrecernos y brindarnos esta sala para que nos podamos hablar y reflexionar un poco sobre la historia común entre el RIF, España, Marruecos y España. Agradecemos también la participación de nuestros profesores, en primer lugar a doña María Rosa de Madariaga, historiadora y autora de varias obras, entre ellas la más destacada, Al-Kerim al-Khattabi, La lucha por la independencia. Agradecemos también a Juan Ignacio Castiel, que es su profesor de sociología de la Universidad de Complutense de aquí, y es autor del libro Las astucias del pensamiento, creatividad ideológica y adaptación social entre los inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid. Y agradecemos también al representante o a un miembro de la comisión organizadora del encuentro de Utrecht y Holanda, que se organizó el día 16 de este mes en Holanda, conmemorando los 50 aniversarios de la muerte de Mohamed Al-Khattabi. Se llama Jamal Khattabi, que está aquí. Agradecemos también a nuestro moderador, Mohamed Mridi, como se ha presentado antes, que es profesor emérito de Arte y Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Y, en fin, os deseo un buen debate aquí y os dejo con nuestro moderador. Gracias. Yo paso la palabra al enero pasado. Es una breve historia del protectorado español. La profesora Alma Darriaga, digamos, es una experta en Marruecos y en el RIF, fundamentalmente. Ha escrito además numerosos artículos sobre las relaciones de España-Marruecos. Ha publicados en revistas españolas o extranjeras y en obras colectivas. Es una especialista a la cual siempre se acude